Soy militante de Nuevo Encuentro acá en la Comuna 4. Estamos acá inaugurando una canchita de fútbol en la Plaza del Barrio, en la Plaza Luna. Una escuelita incipiente que se juntaba de a poco, digamos, que de a poco laburaba, pero que no tenía un cauce bien organizado y que nosotros de alguna manera, poniendo el cuerpo y con militancia, fuimos ayudando que eso se organizara y se ve hoy plasmado en la inauguración de una canchita nueva. Decidimos hacer un mural, los chicos fueron los que propusieron la idea, ellos todos los domingos se juntan a jugar al fútbol, entonces por eso la temática era todo eso, ¿no? La inauguración de la canchita, que donde estuvieron trabajando los chicos, que hicieron el arco, pintaron la cancha. También hay una muestra de arte de las cosas que hicieron los chicos en el local. La idea del taller es que además de ser un taller de esparcimiento, sea un lugar de reflexión a través de las actividades artísticas. Por ejemplo, hacemos dibujos pensando en las cosas que nos gustan y no nos gustan y de a poquito van surgiendo cosas que a ellos les pasan con respecto al barrio, con respecto a sus cosas. La organización política, la organización barrial, la murga, la escuelita de fútbol, todas esas organizaciones se puedan juntar, dialogar y coordinar para poder avanzar hacia una sociedad más organizada, con mayor conciencia civil y con mayor ciudadanía. Que puedan estar en este lugar y que puedan sentir que este lugar es suyo y que la política trabaja para ellos y para mejorarlos a ellos. Que las disputas mismas que se pueden dar en el barrio se puedan sanear de esa manera y que puedan trabajar para construir en el barrio. Y desde haber hecho una canchita que hicimos acá en la plaza, trabajando con los compañeros, con los vecinos, con el barrio en su conjunto, y que hoy ese barrio pueda estar acá festejando justamente la inauguración de esta canchita y poder hacer que el barrio realmente funcione para mejorarse a sí mismo con un proyecto político, con ideas, pero al mismo tiempo con hechos concretos. Me parece que queda a las claras viendo, digamos, lo que está ocurriendo acá con todos los chicos del barrio jugando al fútbol, participando de las actividades de arte, teatro, del mural, lo que nosotros entendemos y la forma en que nosotros consideramos se puede avanzar para transformar esas realidades de los sectores populares que claramente en la ciudad de Buenos Aires necesitan otra gestión que permita entender que lo público, como esta plaza, son lugares que tenemos que ocupar y que tenemos que todos y colectivamente tomar como propios para poder así tener un mejor vivir. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!